La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Como el día de nuestro bautismo, también la noche de Pascua, tendremos en nuestras manos un cirio encendido en la llama del cirio pascual. Es la luz de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo, que debe crecer. La celebración de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, será nuestra respuesta al que nos llama de la tiniebla, al reino de su luz admirable. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Y para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. También en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por un año más de vida de Teresa de Jesús Mendoza de Villamizar, de Arceli González en sus 84 años y también por la salud mundial de los familiares, amigos y conocidos, por la pronta recuperación del Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvi, del Padre Víctor Quintero, por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos y por la familia del mundo entero. Por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía y al doctor José Gregorio Hernández, por nuestros hermanos difuntos, por Gloria María Chacón Quintero en sus 3 meses, por Pablo Emilio Chacón, por Isidoro Ramírez, por Rosalba Chacón, por Belsi Chacón, por Ángela Eva Méndez, Omar Augusto Mora, Anunciación Orduz, Elsa Roja y Pedro Antonio Contreras en sus 6 meses de fallecido. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar la fiesta de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas. Hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos. Hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores,
algún cantar de Sion, alegres cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se deben a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad
se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Estamos en el cuarto domingo de la Cuaresma y la antífona de este domingo nos dice que en esta Cuaresma se nos invita a la alegría. La antífona empieza así, que no la leíamos hoy, pero dice: alégranse Jerusalén y que se reúnan cuantos las aman. Este es el domingo de la alegría para muchos. ¿Y por qué este domingo la alegría? Por lo menos se coloca el ornamento rosado, igual que en tiempo de preparación para el niño Dios. En ese tiempo que nos preparamos, hay un domingo dedicado también al domingo de la alegría. Pero la alegría aquí no es una alegría de bullicio, no una alegría de fiesta, sino sería una alegría porque antes estaba muerto y he vivido, antes estaba en pecado y he vuelto a la gracia. Esa es la manifestación que nos habla hoy las lecturas que acabamos de escuchar. Por eso es importante vivir estos momentos. Y aquí nos podemos hacer la pregunta: ¿cuál es el motivo por el que debemos alegrarnos? Y la razón más profunda está en el mensaje de las lecturas bíblicas de este domingo, que nos recuerda a eso, a vivir en paz, a vivir en la gracia y en la misericordia de Dios, que son las lecturas que hemos escuchado hoy en este cuarto domingo de la Cuaresma. Nos acercamos pronto. Hoy es el día 25 de la Cuaresma y ya nos acercamos a ese gran acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la primera lectura del segundo libro de las Crónicas, se nos invita a que Dios nos da muchas oportunidades, que nos dice: mira, hay que ser bueno, hay que hacer el bien, hay que tratar a la gente bien, hay que cumplir los mandamientos, hay que acercarse a Dios. Pero nosotros los humanos, nosotros como hijos de Dios, muchas veces desobedecemos a las normas y a las leyes de Dios. Y hoy el pueblo se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y rechazaron a sus profetas, hasta que la ira del Señor llegó a tal grado. Repito, hasta que la ira del Señor llegó a tal grado. El Señor respeta la libertad de cada uno, pero muchas veces Él nos da un sacudón, como que quiere despertarnos. Y eso pasa cuando nosotros nos encontramos con algunas pruebas o acontecimientos de la vida. Hoy el pueblo de Israel, dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Dios es siempre fiel. Aunque uno por lo menos falle a la misa, falle en los sacramentos de la confesión o en la oración personal, Dios por eso no te va a castigar. Por eso Dios no te lo va a reclamar, sino Dios sigue siempre esperando, porque Él es el único fiel. El único fiel lo tenemos a Él. Vemos cómo se permitió el pueblo de Israel. Todos multiplicaron sus infidelidades, especialmente con los pecados de mundo, demonio y carne. Despreciaron las palabras de los profetas, que son los mensajeros de Dios. Y por eso la ira de Dios llegó a tal grado que no hubo
remedio, porque que no hubo un remedio que hacer. Por eso la ira de Dios llega a tal grado que no hay remedio. Cuando un papá o una mamá castiga a su hijo, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace por lo siguiente, por venganza acaso? No, lo hace porque lo quiere. Y cuando Dios nos exige a nosotros mucho, que no es mucho sino cosas mínimas, a veces le reclamamos a Dios, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me pasa esto si yo voy todos los domingos a misa y me confieso, hago la lección divina? Y esto, por lo menos, un papá quiere mejor para sus hijos. Cuando un papá o una madre castiga a su hijo, ¿por qué lo hace? Porque lo quiere, no por venganza. Y aquí vemos el castigo, que es la forma de corregir al hijo para que se encamine por el bien. Y hemos escuchado hoy la ira de Dios, o los castigos de Dios son más bien manifestaciones de la misericordia divina. Dios no castiga a nadie. Esta palabra castigo no me gusta decirla, pero Dios muchas veces nos despierta. ¿Cuántas personas en la pandemia, cuántas personas en situaciones difíciles de su vida han despertado y se han acercado al Señor? Muchos estaban como muy lejanos de ese encuentro con el Señor, y Dios permitió algo que nadie lo quiere para sacar también sus grandes beneficios. Por eso es importante ver que Dios castiga, pero castiga por lo que, para que los seres humanos aprendamos para buscar el camino más adecuado, y el camino más adecuado es el que lleva a Dios. No veámoslo como un castigo, sino como en un despertar. ¿Cuántas personas no quieren nada con Dios y se quejan? Padre, yo voy a misa, yo hago tal. El Evangelio es en estos días, el fariseo y el publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. No soy como ese publicano que es un pecador y que no ayuna. Entonces Dios muchas veces permite situaciones que son muy negativas o pruebas en la vida, no para castigarnos, sino para que el pueblo se acerque y lo busque más a Él. Eso es lo que hemos experimentado hoy en esta primera lectura. Dios sigue siempre a sus hijos. Lo sigue, y por eso el camino más importante para llegar a Él es la búsqueda de Él. Y hemos tenido muchas experiencias. Si uno se pone aquí a contar de la experiencia de ustedes, hermanos, que Dios le ha tocado su corazón. Personas que antes lo tenían todo y por medio de una enfermedad lo tenían todo, entre comillas. Es decir, tenían las mejores cosas, pero no se acercaban a Dios, y vino una prueba, sea de enfermedad, una pérdida, lo que sea, y de ahí en adelante descubrieron que Dios es un Dios cercano, que ese Dios es misericordioso, que ese Dios perdona. Él no va a mirar qué pecado cometí yo, sino que uno reconozca su error y que si uno se pueda levantar y seguir adelante. Entonces, primera lectura es esto: el pueblo no hace caso a los profetas, se convierte en más infieles, y por eso muchas veces vienen las pruebas de Dios, y que nosotros nos podemos quejar por las cosas que nos pueden pasar cada día. Segunda lectura de hoy, hemos escuchado a San Pablo en la carta a los Efesios, y él nos habla de la gracia. Y la gracia la recibimos cuando recibimos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. Estar en gracia de Dios es importante, más en este tiempo de la cuaresma,
que nos invita a la confesión. Nuestras parroquias, los párrocos, juntamente con los vicarios, tienen sus horarios ya de confesión. Lo que pasa es que no se hace públicamente, sino ya las personas de cada parroquia saben cómo poder confesarse. Repito, segunda lectura de hoy nos habla de la gracia. Estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida en Cristo y por pura generosidad suya hemos sido salvados. ¿Cuándo estamos muertos? Cuando estamos en pecado. ¿Cuándo estamos en tiniebla? Cuando estamos en pecado, que son las lecturas que alumbran hoy, que hay que ver la luz, que hay que ver la gracia, que no hay que estar en pecado, que hay que buscar la conversión. Y eso es lo que nos invita hoy San Pablo en esta lectura. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Es un don de Dios. Somos herencia de Dios. Y el peor de los destierros fueron aquellas personas, nuestros hermanos judíos que vivieron sus infidelidades y el peor exilio que puede existir, no lo que la experiencia que ellos vivieron de ser echado, digamos así, la destrucción a Babilonia, sino que el peor exilio es el pecado. Ese es el peor exilio que nos puede, una separación completamente de Dios. Y nosotros queremos la cercanía a Él. Que no nos separemos del amor de Dios, lo dice San Pablo. Por eso la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Nosotros estábamos muertos, pero por el pecado Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por generosidad hemos sido salvados. Esto es lo que nos anuncia hoy, segunda lectura que acabamos de leer hoy. Volvemos a estas dos lecturas. Dios está permitiendo una prueba muy dura para cada uno de nosotros y para el mundo entero, buscando así, buscando sin duda que todos nos acerquemos más y más a Él con una conversión. La conversión tiene que ser sincera y profunda y una confianza absoluta que al final se impondrá el amor de Dios, se impondrá su amor, su misericordia. Y sacando de esta situación tan grave y triste por la que estamos pasando. Esto es importante, ver lo positivo de cada acontecimiento. Yo creo que la pandemia ayudó mucho a la oración, para muchos, para la cercanía de Dios también. Por eso al final se impondrá el amor misericordioso de Dios. Decimos con toda seguridad que Él nos da la fe y la esperanza, y esta convicción se afianza en una bellísima afirmación que hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Sabemos que esa entrega por parte del Padre para su Hijo encarnado tuvo un desenlace dramático. Llegó hasta el sacrificio de Él en la cruz. Si toda la misión histórica de Jesús, que es un signo elocuente del amor de Dios, lo es de modo muy singular en su muerte, en la que Él se manifestó. Si la meditación de la palabra de Cristo no convierte a los hombres, no habrá nada que sea capaz de convertirlo, decía un monje del Cister. Y también nuestro padre Agustín, hablando sobre la pasión de Cristo, de que hay que mirar la cruz, de que no hay que rechazarla, decía: no hay una cosa que sea tan saludable y provechosa para nosotros como meditar cada día lo que padeció por nosotros el Hijo de Dios.
Y Santa Teresa, su religiosa, su monja, les decía: hermana, miren el crucifijo y todo el sacrificio que tengan que hacer les parecerá pequeño. Por eso sabemos que la cruz no fue el final de la vida de Jesús, sino que superada la terrible prueba de la pasión y muerte, y como dice el credo, al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y desde allí nos envió al Espíritu Santo. Así será también en nosotros, solo que nosotros nos encontramos todavía en este tiempo de prueba. Y para no desanimarnos y tener la paciencia que necesitamos en estos tiempos de prueba, nos hace mucho bien mirar la cruz, como nos aconseja la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, un hecho que confirma la gran devoción de nuestro pueblo. Mirar la cruz es la gran afluencia de personas cuando vemos, cuando hacíamos los viacruces los viernes, la cantidad de personas participando, porque veían también en la cruz de Cristo su dolencia y pasando por el dolor para llegar luego a la gloria. Al respecto, hemos escuchado hoy en el Evangelio lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Sabemos que hay que pasar por muchas pruebas, y nuestros hermanos judíos pasaron por muchas pruebas, la experiencia de cada uno de nosotros también, pruebas difíciles en la vida, pero tenemos que no rechazar esas pequeñas pruebas de la vida, sino saber mirar la cruz de Cristo. Los judíos fueron atacados por serpientes venenosas y muchos murieron. Entonces Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una estatua. Si alguien que era mordido por la serpiente, al mirar a la serpiente de bronce, quedaba curado. También Jesús será levantado sobre la cruz para que todo el que se encuentra en peligro a causa del pecado o de los vicios o de cualquier peligro o prueba, dirigiéndose con fe a Él, que murió por nosotros, sea salvado. Porque Dios, escribe San Juan, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Esto es lo que nos habla hoy las lecturas que hemos escuchado. Primera lectura: me llegó esta prueba, no es porque Dios la permite, sino es para yo purificarme. Puse el ejemplo, papá y mamá cuando corrigen a sus hijos, lo hacen por amor. Nosotros, cuando Dios nos manda prueba, Él lo hace por amor, porque nos quiere. Y mientras más nos ama, más nos prueba. Segunda lectura que nos habla hoy, tenemos que mirar la gracia, esa gracia que lleva la fe. Reconocer que somos pecadores, decir los pecados al confesor, cumplir las penitencias y no olvidar que Cristo murió para salvarnos. Es la enseñanza de San Pablo, y hay algo bonito que hoy nos decía San Pablo en esta segunda lectura. Tampoco se debe a las obras, porque muchas personas, padre, yo doy a la iglesia un velón y con eso me quitan los pecados, ¿no? Porque muchos pueden pensar eso, dando cosas, o dando el diezmo, o dando cosas sin esfuerzo. Tampoco, dice San Pablo, se debe a las obras que vamos a recibir la gracia. Para que nadie pueda presumir, dice San Pablo, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Y lo que dice la palabra, que la fe tiene que ir acompañada de las obras. La piedad tiene que ir acompañada de las obras.
Yo no puedo puramente dar cosas a la iglesia, tengo que aprender a rezar, tengo que aprender a ejercitar los sacramentos, porque eso me acompaña, estoy dando, y Dios me puede bendecir si yo me le acerco más a Él. A lo que nos invita hoy la palabra, a ser bueno, buscar la luz, no estar en las tinieblas, sino buscando a Dios. Y la enseñanza del Santo Evangelio, que por la cruz hemos sido salvados. La experiencia del pueblo de Israel, los mordidos de serpiente. Y aquí hace referencia a Cristo que murió en la cruz. Uno que murió y nosotros miramos la cruz para tener también buenos beneficios. Para que Jesús también por su pasión cure nuestras heridas y nuestros pecados y cada uno obtengamos la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles y vamos a responder. Bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Invoquemos a Dios que nos envió a su Hijo para salvarnos, para cuidarnos con paternal compasión y nos congrega aquí en la oración y digámosle, bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, tú que enviaste a tu Hijo para salvarnos sin mérito nuestro, haz que tu iglesia acoja tu llamado a la conversión, a la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, tú que compadeces del pueblo que sufre, aunque haya sido infiel, no te olvides de los que viven lejos de su tierra y de sus seres queridos. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, esperanza de los fatigados y oprimidos, visita y bendice a nuestros enfermos y a cuantos se sienten impotentes para seguir en el combate de la vida. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, que nos das este tiempo cuaresmal para reconocer tu luz pascual. Mira compasivo a quienes prefieren permanecer en el error y en las tinieblas. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Señor, que nos garantizas que quien cree en ti tiene vida eterna. Fortalece nuestra fe vacilante y de la de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. En acción de gracias por los cumpleaños de Teresa de Jesús y Araceli. Y también por favores recibidos al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía y al Dr. José Gregorio Hernández, roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Por la salud mundial,
de nuestros familiares, amigos y conocidos, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Víctor Quintero, del Padre Esteban Galvi, por todas las personas enfermas y por las familias del mundo entero, roguemos al Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Pidamos también por nuestros difuntos, por Gloria María, Pablo Emilio, Isidoro, Rosalba, Belsi, Ángela, Eva, Omar Augusto, Anunciación, Elsa y Pedro Antonio, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, hacia ti. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrar con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos fortalece y recompensa. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti.
Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del padre Steven, de Gloria María, de Paulo Emilio, de Isidoro, Rosalba, Belsi, Ángela Eva, Omar Augusto, Anunciación, Elsa y Pedro Antonio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida.
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Momento de la acción de gracia para los que lo siguen por Radio Natividad y las diferentes redes sociales. Aunque no han podido recibir a Jesucristo sacramentalmente, hacen su comunión espiritual. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el don de la vida, también por tu presencia en tu palabra y también en esta comunión espiritual. Te pedimos la fuerza necesaria para ser fieles, aunque muchas veces, como decía la primera lectura, somos infieles a Dios, y el único que es fiel es Dios. Por nuestras fidelidades también, ayúdanos a tener la gracia, esa gracia santificante para ver la luz y seguir el camino, como decíamos hoy en la lectura, el camino de la salvación. A ti, Madre María, te pedimos también que nos ilumine, que nos lleve a Jesús y que nos ayude a imitar sus virtudes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos.
Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos a la peregrinación virtual. Sabemos que muchos nos están siguiendo. Son las cosas de Tierra Santa allá en Jerusalén. Todos los acontecimientos de la vida de Jesús antes de su muerte, en su muerte y después de su muerte, y esta peregrinación virtual y a escuchar la Eucaristía todos los días en esta Cuaresma y Semana Santa. Desde Tierra Santa, todos los días podemos escuchar una enseñanza a las 2 de la tarde y se repite a las 9. Están todos invitados, no se lo pierdan porque son enseñanzas muy importantes de la vida de Jesús. Y también, como estamos en el año de San José y en el mes de San José, vamos a hacer la oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, oh prudentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defienda la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.